18 grados de temperatura, estado de xogo, perfectas condicións, e un día tamén de triste recordo en memoria dese home que tanto significou para o fútbol galego en xeral e para o Celta de Vigo en particular, Joaquín Fernández Santomé Quinocho, brutalmente asesinado o pasado xoves. Os xogadores dos dous equipos lucirán un brazalete negro en recordo dese home tan querido por todos as persoas relacionadas co mundo do fútbol. Seguramente, seguro, guardarase un minuto de silencio antes do comezo do partido. O Barcelona aínda non saltou o terreo de xogo. O Real Madrid xa está desde hai uns 5 minutos. Polo que se refire ás alineacións que presentarán inicialmente tanto Leo Ben Hacker como Johan Cruyff, prácticamente ninguna novidade. No Real Madrid destacar tan só a presencia de Aldana no centro do campo. En o Barcelona a única sorpresa, a presencia de Aloisio no 11 titular, no centro da defensa, tamén a presencia no 11 inicial de Gary Lineker, co dorsal número 7 á espalda, sustituindo a Francisco José Carrasco. Arbitrará o partido o colexiado cántabro Sánchez Arminio. E teñen precisamente a saída do Barcelona o terreo de xogo. Perfecto, Sanxiao, ofrecemos xa dúas alineacións completas que presentarán tanto Leo Ben Hacker como Johan Cruyff. Unhas alineacións que, por certo, tardaron muchísimo, moito tempo en chegar ás cabinas de transmisión, fai tan só uns minutos que chegaban aquí a nosas mans, e que van a ser as siguientes. Xa moitos de vostedes seguiron a través das imaxes, porque os xogadores do Real Madrid xa estaban correteando polo campo, tamén o fan agora os do Barcelona. Aí teñen precisamente facendo esa pose para os compañeiros da prensa gráfica. O Barcelona que xogará con Zubizarreta, Urbano, Aloisio, Milla, López Recarte, Vaquero, Lineker, Eusebio, Julio Salinas, Roberto e Wittgenstein. Por parte do equipo branco do Real Madrid, en principio saen o terreno de xogo Bullo, Solana, Esteban, Tendillo, Sanchís, Gordillo, Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, Aldana e Martín Vázquez. O árbitro do partido, Sánchez Arminio, do Colexio Cántabro, que vai a dirixir este apasionante partido. Cando aí temos os... estamos nos vendo no medio do retángulo de xogo. Aí teñen vostedes agora os capitáns de ambos os dous conxuntos, o árbitro do partido con Sánchez Arminio, para procederse ao sorteo do terreo de xogo. O acto criminal que costou a vida al exjugador e en la actualidad gerente del Real Club Celta. Como xa lles anunciamos, vaise gardar ese minuto de silencio en memoria de ambos equipos, do fallecido xerente do Celta de Vigo, asesinado brutalmente o pasado xoves, Joaquín Fernández Santomé Quinocho, antes de que dé comezo este partido correspondente á oitava xornada da Liga da Primeira División Española. Unimos nos tamén o noso silencio seguro de todos vostedes en memoria de Joaquín Fernández Santomé Quinocho. Comezou xa o partido, permanecerá por moitos anos na memoria de todas as persoas relacionadas co mundo do deporte, Joaquín Fernández Santomé Quinocho. Puxo Barcelona xa o balón en xogo, primeira xogada do partido,
levando a pelota Milla Deixa para Urbano. O Barcelona, por tanto, estrenando línea defensiva. No sé, equipo titular con Urbano, Aloisio, Elope Recarte. Ahí Roberto, que no pudo llegar esa pelota que le mandó precisamente López Recarte. El primero contraataque del Real Madrid. Ahí este balón longo. Cara Aldana. Meteu bien Aloisio. A Bota le mandó a pelota a fuera de banda. Solana va a ser el hombre encargado de poner otra vez o balón en movimiento. Ahí para Butragueño. Atención a Butragueño. Consigue centrar muy bien. Cortó un copeito Aloisio. Tiró una caída de Julio Salinas. Y el árbitro consideró como falta. Y por lo tanto, a primera falta do partido contra portería do Real Madrid. Un partido que ten como referente inmediato aquel partido de ida de la Supercopa que o Barcelona perdió aquí por 2-0. O adestrador holandés do Barcelona, Johan Cruyff, manifestó con respecto a este partido de hoy que o Barça aprendeu ben a lección naquel partido, que sabe cales son os puntos débiles do Real Madrid e que por tanto aquela é outra historia que nada terá que ver coa que presentemos hoxe sobre o terreo de xogo do Santiago Bernabéu. Xogando López Recarte. Trataba de irse López Recarte. De Aldano, balón, foise fora Martín Vázquez para Butragueño, adiantouse de Milla, Vaquero. Eusebio. Agora o que se adiantou aí foi Cedillo, que deixou para Sanquís. Atención a Martín Vázquez. Optou polo disparo Martín Vázquez, escapouselle a pelota en primeira instancia a Bizarreta, pero finalmente o porteiro vasco do Fútbol Club de Barcelona acabou detendo ese primeiro disparo do Real Madrid cando está a piques de cumprir o minuto 3 de partido. E aí teñen repetida esa xogada que facíamos referencia cando está levando xa ese balón o Barcelona por medio de Vaquero. Sin embargo, pitou Sánchez Arminio falta contra a portería de Bullo. Roberto, precisamente, ¿quién toca? A pelota, cae Milla. Falta otra vez contra el Real Madrid. Milla, posiblemente, sexo home. Con toda seguridad, porque es el único que está preto la pelota. Ahí está, sacando, abriendo para Urbano. Meteu Hugo Sánchez a Bota. O árbitro dice que plancha. E indica falta contra el Real Madrid. Urbano preparado para el lanzamiento. También vaya la Eusebio. Sin embargo, deixa que se echa seu compañero Urbano o que efectúe el lanzamiento. Atención, tres jugadores de Barcelona dentro de área, pretos para un remate. Son Vaquero, Roberto y también Julio Salinas. Ahí va el lanzamiento. Cortou ben a defensa do Madrid e desde aí moi longe ese tiro que non levou en absoluto ningún apreto para a portería de Bullo. Un tiro de López Recarte. Aí está o autor deste primeiro disparo a porta do Barcelona, minuto 4.5. Un Barcelona que deberá xogar en canto a nomes, polo menos, igual fora que dentro da casa. Eso é o que afirma tamén o seu técnico. Pero evidentemente, ainda que actúa con tres dianteiros claros, prácticamente 4, as posicións sobre o terreo de xogo son un chisco máis retrasadas cando actúa fora do Camp Nou. Xogando aí o Real Madrid, deixou Solana para Sanchís, Cendillo. Atención, que estivo aí Michel
a piques de perder ese balón, recupera o propio Michel Solana. Michel presionando, vemos, hombres en punta de Barcelona. Ahora boa apertura sobre Manolo Sánchez. Atención a Hugo Sánchez, Aldana. Mete Aldana para Hugo Sánchez. O disparo de Hugo Sánchez, de una man, de Urbano. Después de ser rejeitado por Zubizarreta, colegiado Sánchez Arminio indica que debe continuar a xogada por involuntariedades nesta acción do defensa do Barcelona. E o público que comeza xa a mostrar esta repetida xogada, a súa discrepancia dá prácticamente no corpo de Urbano, tal como se aprecia na repetición. E o que haberá será unha falta a prol do Real Madrid nesa posición que está vendo aí fora da área. Zubizarreta, que xa colocou seus homens da barreira, Hugo Sánchez. Atención, tiro. Está directo sobre a portería de Zubizarreta, de Hugo Sánchez, pero muy alto por encima da portería barcelonista. Estamos no minuto 6.5 da primeira metade, empate a cero no marcador. Zubizarreta, que sacou xa para López Recarte. E outra vez Zubizarreta, xogando co pé para Aloisio. A parte dereita, Urbano. Para Julio Salinas. Roberto, xogando con Julio Salinas. Vai se ben Julio Salinas. E vamos a ver que é o que indica ahora o árbitro. Si falta ou córner. En principio, posiblemente sexa falta contra a portería do Real Madrid. En efecto. Foi efectivamente falta contra o Real Madrid, que está a xogar sen ver Schuster, pero con a situación de xogadores sobre o campo totalmente distinta como facía o ano pasado, xa que Michel parece estar cumprindo as funcións do alemán, actuando como home situado prácticamente na zona de atrás do centro do campo cando saiu alto ese remate de cabeza de Roberto. Do que nacen de Michel prácticamente todas as xogadas de ataque do Real Madrid. Será saque de portería para Paco Buio. Michel non puido chegar ese balón sobre Gordillo. Recuperou aí o Barcelona. Eusebio. Atención, o Real Madrid que está saindo bastante ben no contraataque con Hugo Sánchez e Aldana como homes máis adiantados. Non estivo acertado aí nese pase Esteban, dando a vantaxe a defensa do Barcelona, deixando Zubizarreta para López Recarte. E López Recarte, que ve a presencia de Hugo Sánchez preto del, deixou atrás o seu portero Zubizarreta, e quen xoga é Urbano. Pasa xa ao campo do Real Madrid. Frente del está Esteban. Milla. Milla que se revolve ben. Agora meteu Sanchís a bota. E conseguiron os xogadores do Real Madrid recuperar esa pelota. Aí vai Gordillo. Butragueño, perde Butragueño. Diante de López Recarte, moi atento, cortou a pelota. E Roberto, tranquilizando o xogo para Urbano. Nestes 9.5 que levamos de xogo, dous tiros a porta, prácticamente con algún perigo, un para cada portería. E polo de pronto, ningún saque de esquina, nin contra Bullo, nin tampouco contra Zubizarreta. Seguimos, pois, neses 10 minutos primeiros en que os equipos están en pleno tanteo do xogo. E imos esperar a ver se é verdade o que dixo Cruyff, que xogarían abertamente ao ataque unha vez que pasen estes primeiros minutos de tanteo. Balón longo que non pode chegar Urbano, que non pode chegar Solana, o lateral do Madrid, e que foi además de Zubizarreta. López Recarte. Eusebio deixa para Urbano, pegado a esa banda dereita. Daryl Necker, atención a ese centro de Urbano, moi longo, directamente ás mans de Bullo. De momento, nin Real Madrid nin Barcelona están a impoñer claramente o ritmo.
ritmo de partido. Atención a Butragueño, que se fue y da lo inicio. Estivo moito máis atento. Aí Urbano non andivo listo. Butragueño, porque levaba a Gordillo pola esquerda. Pero Butragueño fórase claramente da Loisio, que a non facerlle nin fixo nin falta, propiciando que se marchase prácticamente só cara a portería de Zubizarreta. Recupera Milla. Eusebio loitando con Martín Vázquez a Loisio. Agora recuperou Madrid por medio de Aldana. Atención, que se vai rompendo fora de xogo. Outra vez Butragueño a pase de Hugo Sánchez. E Urbano meteu ben o pé o lateral do Barcelona. Eusebio por dúas veces quitou de Urbano o balón dos pés a Butragueño. Deixa Julio Salinas sobre José Mari Vaquero, Beguiristain. Baixe Beguiristain de Solana. E agora o que caeu, a consecuencia dunha falta, foi Chiqui Beguiristain. Aí está, esta xogada repetida, a entrada de Michel. E a falta en contra do Real Madrid. Falta que se prepara Roberto para o lanzamento. Preto dele está Milla, a dreita, e López Recarte ao lado esquerdo. Aí vai buscando a Vaquero, non chega Vaquero, meteu a cabeza Ben Sanchís. El Madrid que sae coa pelota controlada por medio, en principio, de Gordillo. E agora de Martín Vázquez. Michel. Rouben ya pelota a Michel, atención a Julio Salinas. Tivo que deixar a pelota atrás a Vaquero. Eusebio. López Recarte. Non puido pasar por esa. Atención a Butragueño, que rompeu xa por tres veces o fora de xogo. Aí chegou Urbano rápidamente, meteu a pelota e propiciou o primeiro córner contra a portería de Zubizarreta. Tantas veces rompeu Butragueño fora de xogo desa defensa de tres homens do Barcelona, como tantas, lle deu tempo a Urbano de recuperarse, chegar a tempo para quitarlle os pés, o balón dos pés, a Emilio Butragueño. Atención ao lanzamento do córner. Chegou Sanchís a rematar de cabeza, pero a pelota saiu directamente fora pola liña de fondo. Será, por tanto, saque de portería para o Barcelona, 13 minutos e medio da primeira parte deste partido correspondente á oitava xornada da Liga, que están a disputar Real Madrid e Barcelona, e que de momento segue co resultado inicial de empate a 0 goles. López Recarte. Aloisio. Recarte. Roberto. Beguiristain. Foi a xuicio de Sánchez Arminio. Beguiristain desprazado ilegalmente por Aldana, por tanto, saque de falta para o Barcelona. Non se incorpora a Luís e a posición de remate. Quedanse el Urbano como homens máis retrasados do Barcelona. E dentro da área, Lineker, Julio Salinas e Roberto. Atención a esa falta que sacaba de Beguiristain. A xogada quedou invalidada, sendo balón para o Real Madrid. Sacou xa con Michel Martín Vázquez. Correcta, era correcta esa saída de Solana, pero o balón impulsado por Martín Vázquez foi directamente fora pola liña de banda. Hora de banda que saca López en Recarte para Aloisio. Deixa a Urbano. Teñen que retrasar o balón outra vez atrás a Aloisio. Tocando Milla.
Cae Milla por la entrada de Butragueño. O árbitro di que continúa el juego. A pelota en las botas de López Recarte. Perdió una en principio López Recarte. Hubo un momento, una dúbida de ir a por el Auda Isala para Roberto. Finalmente a pelota que vaya fuera de banda a favor del Real Madrid. Ya se cumplió primero cuarto de hora de partido. El Mitchell. Quedéis a Tendillo que yo devuelve a Mitchell. Balón longo. Buscando Aldana. Que bien controló Aldana. Quiso deizar en principio para Solana. Atención a Butragueño que se mete dentro de la área. Finalmente Zubizarreta consiguió parar esa pelota. Cuando Butragueño preparaba, dejan ahí a repetición. Copeito quiso Butragueño sobrepasar a posición de Zubizarreta, pero este muy atento cortó a trayectoria la pelota. Fue una jugada casi de malabarismo, muy bien levada por Solana, un hombre que debutara precisamente en el Real Madrid, en el primer equipo del Real Madrid y antes de Barcelona en la temporada pasada. Ahí anda Zubizarreta en esa posición, casi de libero retrasado, fuera de su área. Jugando ya López Recarte. Frente de él está Aldana. Cae López Recarte. A pique se estuvo. Estuvo de caer por la entrada de Aldana. Usidiliña, o auxiliar de Sánchez Arminio, levantó a banderiña. Falta que pitó o árbitro contra el Real Madrid. Ahí está precisamente López Recarte preparado para lanzamiento, buscando a Julio Salinas. Balón que llega a Vaquero. A pique se estuvo de perder. Seguía loitando Vaquero por ella, pero finalmente Martín Vázquez. Atención, con balón queda a los pies de Julio Salinas y antes de Bullo. Oportunidad clarísima. Esta oportunidad de Julio Salinas no minuto 17. Casi que 18 ya la primera mitad, que diante la saída de Bullo. Tirou pegadinho, vexan aí a repetición, a pelota saiu, atanzou unha cuarta do poste esquerdo da portería do Madrid. O árbitro entendeu que lle tocara precisamente o porteiro do Madrid, Bullo, e indicou saque de esquina. Por agora, nestes 18 minutos que levamos disputados de partido, parece claro que o Real Madrid renunciou a controlar o balón o máximo tempo posible. A súa táctica parece sorprender na enxugada de contraataque ao Barcelona. Efectivamente, o Barcelona, como anunciara o seu adestrador Johan Cruyff, aguantando o balón no campo do Madrid o máximo de tempo posible, dominando territorialmente o conxunto do Real Madrid, pero en canto a ocasións claras de gol se refire, unha para cada equipo, con esa de Butragueño diante de Zubizarreta no minuto 16 e dos minutos máis tarde esa que acaba de protagonizar Julio Salinas diante de Bullo. Gordillo deixa para Martín Vázquez, diante de Milla, meteu pe Milla, pero o balón vai seguir fora pola liña de banda. Será saque para Esteban. Martín Vázquez deixa para Tendillo. Mitchell, Butragueño con Urbano. Atención a esa saída de Gordillo. Agora a vantaxe para Loísio, que deixou sobre o seu porteiro Andoni Zubizarreta. A Loísio sobre López Recarte. A sección de Hugo Sánchez, orienteiro de Madrid, prácticamente non presionan sobre o inicio da xogada de ataque do Barcelona. Esto está propiciando que chequen con bastante facilidade o balón controlado o campo do Madrid. Atención a Julio Salinas, con el Tendillo. Tocou de cabeza José Mari Vaquero, pero balón moi bombeado, sen perigo, ás mans de Paco Bullo.
Bullo que sacó rápidamente buscando a Hugo Sánchez. Controló este, quiso cambiar a la de izquierda donde estaba desmarcado. Un metro por detrás de Urbano, atopaba a Salí y Butragueño. También entraba detrás Gordillo, pero su centro, Saiu Mal, le fue a más de Zubizarreta. Aloisio. Se van la pelota, esogando con López Recarte. Balón longo, buscando a Julio Salinas. Atención, que deja para Vaquero. Vaquero de Grisay. Vaquero otra vez. Atención a tiraro de Vaquero. E atención porque acaba de llegar el primer gol. A pelota petó un jugador de Madrid. E José Mari Vaquero acaba de acabar el primer gol para Barcelona en el minuto 21 de esta primera mitad. Ahí tienen o jugador que se queixa de un golpe mientras tienen ahí ocasión de ver a jugada repetida. Ahí está el tiro. Pega o balón en tendillo, descoloca de algún xeito o porteiro Bullo. Ahí está, una vez más, a repetición. E o balón que llega pegadiño o poste izquierdo o fondo da portería de Bullo. Así pues, minuto 21. Prácticamente llegando ahora o minuto 22. Mientras atende la banda a Vaquero, o autor do primeiro gol do partido. Non estivo exento de fortuna este tanto do Barcelona. Estaba, como decíamos, presionando moito máis sobre a portería contraria que estaba a facer o Real Madrid. E aí estivo ese único tanto conseguido polo de agora nos 22 minutos xa deste primeiro tempo aquí no Santiago Bernabéu. Segue José Mari Vaquero, autor do gol, recibindo os cuidados do masaxista do Barcelona. López Recarte sacándose como pode ese balón da área barcelonista. E agora houve falta sobre Julio Salinas. Aí teñen outra vez xa a Vaquero, autor do gol, despois de ser atendido na fora da liña do terreo de xogo polo masajista do Barcelona, que se incorpora de novo ao rectángulo de xogo. E Aloisio xogando a pelota, foi empurrado por Martín Vázquez. E a falta que indica Sánchez Arminio. Xa sacou Milla ao lado dereito a Urbano. Urbano quería meter para Julio Salinas, cortou ben Tendillo. Aí está Gordillo metendo a círculo central. Non chega Hugo Sánchez porque se anticipou a zaga do Barcelona. Eve Gristain xogando preto del Solana. Tivo que deixar atrás a Roberto. Como puderon apreciar aí nesa xogada, Roberto está sempre moi atento ás incorporacións ao ataque de López Recarte. Cando esta circunstancia se produce, Roberto retrasase a ese lado esquerdo da zaga do Barcelona para cubrir a ausencia de López Recarte. Deixou xa Zubizarreta sobre Urbano. Urbano con Lineker. Atención a Eusebio. Balón que colga sobre a área. Lineker vai chegar. Sanchís cae balón outra vez sobre José Mario Vaquero. Quixo rematar. Separar aí José Mario Vaquero. O que fixe foi unha xogada perigosa, sancionada polo colexiado. Aí está. E por segunda vez conseguirá darlle o balón que dá directamente na cara de Solana. Sacou xa o Real Madrid. Deixou Esteban para Tendillo, este para Sanchís. Aldana. Atención a Julio Salinas. Novo erro nese pase da defensa do Real Madrid. Canea ben Julio Salinas.
como Mantivo, ahí o suspense, qué gol, acaba de errar o dianteiro vasco do Fútbol Club de Barcelona. Bótanse armados a cabeza todos os integrantes. Ahí está, Baixe tamén de Bullo, estaba José Mari Vaquero, ahí o teñen, a dreita da pantalla, absolutamente só, e Zubizarreta nesa posición de libero máis retrasado que se anuncia, vamos desviando aí ese balón. Está o partido preparando xogadas cheas de emoción cando saque de falta será aí favorable o Barcelona. Minuto 26. Aí está, acción repetida entre Hugo Sánchez e Roberto, co dianteiro mexicán facendo falta sobre o centrocampista do Barcelona. Baixe Urbano, atención a internada do lateral do Barcelona. Xa decretar a falta. O colexado cántabro Sánchez Arminio, e por tanto terá que facerse o lanzamento da falta. Segue Curio Salinas ainda botando as armas á cabeza por ese gol que acaba de desperdiciar. Hai prácticamente un minuto. Atención, que lle cae un novo balón dentro da área. Será saque de portería porque o balón impulsado por Solana acabou dando antes de sair pola liña de fondo nas botas de Julio Salinas. 27 minutos levamos a disputados desta primeira metade. Real Madrid 0, Barcelona 1. Lembremos, gol de Vaquero no minuto 21 desta primeira metade. Xogo Madrid, aí Solana que quería meter para Butragueño, cortou ben Urbano, balón para Digristain. Recupera Madrid por medio de Sanchís. En profundidade para Aldana, agora si hai posición antirregulamentada de Aldana, ben marcada polo suíz de liña e polo tanto xogada anulada. López Recarte preparado para sacar ese fora de xogo, xa o fai sobre a posición de Urbano. Centro de Urbano buscando a Vaquero. Balón que recupera Roberto para Urbano. Lineker quería deixar a Roberto. Recuperou o Real Madrid e Hugo Sánchez. Balón longo buscando a ninguén, sino a posición adelantada de Zubizarreta, pero moi lonxe da portería do Barcelona. Ese pode ser un dos perigos que depare esa situación de Zubizarreta cando a pelota está lonxa da súa portería. Sitúase case en todas as xogadas fora da área grande. E Hugo Sánchez tratou de conseguir sorprender Andoni Zubizarreta. López Recarte. Después de la consecución, lo único tanto do partido, Barcelona aparece un pisco máis sentado sobre Ferrovecho con Real Madrid. Atención a Aldana. Para saídas de homens como Hugo Sánchez ou Butragueño, e o propio Aldana sempre acaban creando situacións nas que se sinte o perigo. Novo balón que cede o Barcelona sobre Zubizarreta. Non se complica en absoluto a vida, e a defensa do Barcelona salta Julio Salinas con tendillo. Michel Butragueño, hoy se ven Butragueño que deixou para Gordillo. Pero centro
La izquierda de Gordillo fue directamente sobre las manos de Andoni Zubizarreta. 30 minutos de esta primera parte, Barcelona gana por un tanto a cero. O Real Madrid, no, Santiago Bernabéu, desde el minuto 21. Quiso hacer ahí a Paredes, Eusebio con Villa, recuperó Real Madrid, Michel lanzando prácticamente todo ese balón sobre... ¡Qué gran jugada acaban de protagonizar Solana e Hugo Sánchez! Su remate precioso de Hugo Sánchez. Ahí está la repetición. Meteora muy bien, Sanchi sobre Solana, o centro precioso de Solana. E como entra y en plancha Hugo Sánchez, lanzándose con su habitual valentía. Pero ese precioso remate de cabeza foise por enriba do portal de Zubizarreta. Atención a ese erro de López Recarte. Quería meter López Recarte sobre Urbano. Ahí hubo un balón mal enviado. Entrenó un cierto peligro para la portería de Barcelona. De hecho, ya lo hizo sobre López Recarte. Perderon os jogadores do Barcelona en principio a pelota, que recuperaron agora por mediación de Milla. Xoga Begiristain con López Recarte. López Recarte, que non puido controlar, apareceu por aí Aldana, que mandou a pelota fora de banda. Aí está López Recarte, o home que vai facer o lanzamento de banda sobre Julio Salinas. Meteu outra vez a bota Aldana. Reclamaban os jogadores do Madrid que o foro de banda correspondía ao Real Madrid, pero o árbitro non o entendeu así. E polo tanto vai a ser López Recarte que xa o fixo, o que sacou a pelota a foro de banda. Solana meteu outra vez a súa bota. E atención a Begiristain, perdeu a pelota finalmente, que chega a poder de Hugo Sánchez. Aloisio, que recuperou para Barcelona. Begiristain, López Recarte, jogando con Vaquero. Conseguiu Vaquero evitalo fora de banda. Mete para Begiristain, pero moi longo. Cruzouse a tempo Sánchez. Non tocou a pelota e está perdiuse por liña de fondo. Xoga prácticamente o primeiro toque o Barcelona. Será saque de banda para o Real Madrid, mandado fora por Roberto. Agora recupera o Barcelona. Atención a Begiristain, tivo que ser retido en esa obstrucción por Solana. Está moi activa a banda esquerda do Fútbol Club de Barcelona con López Recarte, Roberto e Begiristain. Vai facer o lanzamento López Recarte. Situados dentro da área, Lineker e Julio Salinas. Atención a Sánchez. Recupera o Barcelona por medio de Eusebio. Balón que cae novamente. Observa os jogadores do Madrid. Atención a Gordillo. Incorpórase Hugo Sánchez. O ataca, atención, o mexicano que deixa outra vez para Gordillo. Que estivo acertado aí Roberto, quitándolle prácticamente o balón a Sánchez cando se botaba encima. Segue o Madrid presionando a Barcelona. Centro de Martín Vázquez directamente ás mans de Zubizarreta. Son máis contadas as xogadas de ataque madridistas, pero dada a calidade dos seus dianteiros, cada vez que se chegan a portería do Barcelona está presente o perigo de gol. Houve falta de Aloisio sobre Butragueño. Minuto 35 desta primeira parte, 10 para o descanso. Barcelona chega a gañar por un tanto a cero. O Madrid parece que empeza a despertar do desconcerto producido despois de encaixar ese tanto con bastante mala fortuna, porque o balón saiu
rebotado después del disparo José Mario Vaquero por el cuerpo de Tendillo, despistando totalmente a Paco Bullo. Llegó ahí el remate Rafael Gordillo, pero muy atosigado por la defensa de Barcelona, sin poder, por tanto, imprimirle el balón a dirección precisa. Retrasó otra vez López Recarte sobre Zubizarreta, José Mari Vaquero. Hoy se ve en Vaquero de Aldana, Milla. Atención a Milla, que metía sobre Julio Salinas, estuvo muy atento cruce. Michel. Va, metía Michel para Rafael Gordillo. En nuevo saque de banda para Barcelona. Saque de banda que fai Urbano buscando a Julio Salinas. Hubo falta ahora sobre Julio Salinas, según indicación do árbitro. E está Lineker, preto tamén Eusebio, que vai ser precisamente este último o que efectúa o lanzamento contra a portería de Bullo. Ahí está Eusebio, petando a pelota. Corta Aldana, pero mal, deixando balón nos perdos jugadores de Barcelona, por mediación de Roberto, xogando ben con Vaquero. Vaquero a Roberto, un pouquiño longo, e a pelota que é controlada por Bullo. Oito minutos para chegar ao remate desta primeira metade. Hugo Sánchez, que controlou en principio e quería deixar para Aldana, cortou moi ben Aloisio. Pelota nas botas de Michel. Posición de fora de xogo, posición antirregulamentada de Gordillo. Nese pase que lle facía Michel moi longo, cambiando totalmente a pelota de campo. Está Michel tratando de lanzar ao Madrid desde atrás. Pero por agora ten resultados positivos de cara ao marcador. Xogou Urbano sobre Lineker, retrasa o xogador británico. Recupera o balón o Real Madrid. Novo balón que mete arriba Michel, atención Aloisio, controlou ben diante de Gordillo, Milla, Aloisio. Deixa Aloisio para Urbano. Houve falta de Esteban sobre Lineker, que lanzará Urbano. 38 minutos e medio para o descanso do partido. Tocou aí Aldana, atención a Vaquero. Pois directamente fora o disparo de José Mari Vaquero, autor do gol. Castúa aí en perfecta compenetración nesa zona do ataque do Barcelona con Roberto, xogando prácticamente o primeiro toque. Dous dos homens máis acertados neste partido. Chega ese balón a Urbano. Sanchís. Martín Vázquez. Recuperou en primeira instancia Vaquero. O Madrid quedouse acardando aí ese balón. Atención a Begiristain. Estivo moi acertado Solana, porque marchaba hacia portería Chiqui Gristain acompañado de Julio Salinas. Recupera o propio Salinas, que ten que ser detido en falta por Sanchís. Aplica a lei da ventaxe. Sánchez Arminio. Recupera o Real Madrid por medio de Martín Vázquez. En calquera despiste defensivo de Barcelona, dados os poucos homens que se sitúan nesa línea, pode chegar unha acción de auténtico perigo do Real Madrid. Atención a ese balón que leva Emilio Butragueño diante del Urbano Eloisio. E o centro de Butragueño que manda
Aloisio a córner, segundo córner que lanzará o Real Madrid unos 40 minutos ya de esta primera parte. Un córner que va a tirar Martín Vázquez. Ahí está Alberto, meteo a cabeza Ben Roberto. La pelota no la ha podido controlar Julio Salinas como él quisiera. Es ahí huye un pouquiño para fuera de la línea. Saque de banda para Real Madrid, que sea oficio. Ahí está Butragueño, atención, ahí está colada de Butragueño. Dentro de la área, cae Butragueño. En contacto con Urbano, Sánchez Arminio. Sigue Butragueño, que se levante, que no pasa nada, sigo Xogo. Emilla. No puedo controlar Esteban que de Xogo, que pelota se irá a fuera de banda. Sanchís. Aldana. Frente del Roberto Ebegristain. Sigue Aldana. Dentro Aldana. Pasado. Segundo Pau. Gordillo que tocó muy pouquiño coa testa. Sigue Gordillo. Atención a Martín Vázquez. Tiro de Martín Vázquez desde ahí, desde muy longe. Pero tamén moi desviado á esquerda de Zubizarreta. Balón en Xogo xa novamente. López en recarte que deixa a Roberto. Volva a pelota López en recarte. Quería meter a Begiristain. Cortou ben Michel a trayectoria da pelota. Ahí está Michel recibindo de Aldana. E finalmente Vaquero que encorta. Atención a Begiristain. Hay un xogador do Barcelona caído. Ahí lo teñen precisamente vostedes. López recarte. Ahora ya se levanta. Va cara a banda. En busca dos auxilios. Dos masajistas. Quedara lesionado López Recarte. En aquel balón anterior. Ahí está esa jugada repetida. Solana metiendo pé, tratando de impedir o pase. Veo casó a bota. Nunha perna de López Recarte. É o xogador que militar o ano pasado na Real Sociedad sendo atendido por Ángel Mur. O balón segue en poder do Barcelona cando está por se ten que entrar en sustitución de López Recarte Ricardo Serna facendo exercicios ao longo da banda. Atención a Julio Salinas con tendillo. Segue Julio Salinas aguantando ben aí ese balón. Deixa para Begiristain. Non chegou nin Vaquero nin Lineker a esa pelota. Gordillo para Hugo Sánchez. Hugo Sánchez moi ben para Martín Vázquez. E hai fora de xogo a indicación do xuíz de liña de Aldana. Parece ser que López Recarte non vai precisar de sustitución. Por lo menos no que restan destes primeiros 45 minutos que xa prácticamente medio minuto. Non houbo tempo que descontar prácticamente como poderon apreciar. Deixou Zubizarreta sobre Urbano. Urbano que trata de meter sobre Julio Salinas. Solana deixou sobre tendilla este para Boyo que deixa sobre Michel. Michel moi longo para Gordillo. Consigue evitar Rafael Gordillo que o balón se vai afora. Aloisio. Novo balón a poder do Real Madrid. Hugo Sánchez. Aldana. Ten que retrasarse o Madrid ese balón porque chegaron moitos homens a defensa a defender do Barcelona. Novamente Gordillo. Deixa Sanchís para Martín Vázquez. Botouselle en riba Milla porque era fortísimo o disparo de Martín Vázquez. Michel loitando con Eusebio. Superado xa o minuto 45.
E houve unha vez máis fora de xogo de Aldana. Foi unha xogada moi rápida do Real Madrid. ...26 segundos... pasa xa do tempo regulamentado desta primeira parte. E o Barcelona disfrutando da que será seguramente a derradeira oportunidade desta primeira parte. Eusebio non conseguiu continuar esa xogada. Eusebio, Paco Bullo tratando de buscar a Hugo Sánchez, con el López Recarte. Y eso se da la vuelta. Hugo Sánchez enviando directamente fuera ese balón. 46 minutos. Va el lanzamiento. López Recarte. Recupera ahí Michel. Tendillo para Aldana. Michel. Martín Vázquez. Nuevo balón que lanza a banda izquierda sobre Gordillo. Meteu ben aí o pé. Urbano Milla recuperou Aldana para o Real Madrid. Atención a Esteban, ven desde atrás. Julio Salinas recupera ese balón e Urbano que deixa para Zubizarreta. Está Sánchez Arminio consultando o seu cronómetro. Vamos a entrar, vamos a entrar no minuto 47. En este preciso instante dá por rematados estos primeiros 45 minutos deste partido entre Real Madrid e o Barcelona, correspondente á 8ª xornada da Liga, que chega ao seu descanso co resultado de Real Madrid 0, Barcelona 1, gol conseguido no minuto 21 do primeiro tempo por José Mari Vaquero, despois de que o balón, tras ser impulsado polo xogador do Barcelona, golpease no corpo de Miguel Tendillo, entrase na portería de Paco Bullo. E xa ata que a segunda parte estea nos seus prolegómenos, despedimos a conexión aos estudios centrais da Televisión de Galicia en San Marcos, aquí desde